simpática y amable presentación. Y muchas gracias por estar aquí para celebrar estos premios de origen. Si tuviéramos que hablar del origen de origen, pues tendríamos que hablar de hace 18 o 19 años. Si tuviéramos que hablar del origen de Umedia, de vida rural, tendríamos que hablar de hace unos 30 años. Y si yo, como antiguo ministro de Agricultura, tuviera que hablar del origen del ministerio de hoy, tendría que hablar de hace 40 años y del antiguo de hace 100 años. Hace 100 años el Ministerio de Fomento se llamaba así, agrupaba industria, agricultura, etc. Y el conde de Romanones lo dividió y creó el Ministerio de Agricultura. Durante mucho tiempo el edificio de Atocha lo compartieron varios ministerios, hasta que al final se quedó solo agricultura. Pasáis por delante, veis que pone Ministerio de Agricultura, nada más, no pone otra cosa. Lleva así muchísimos años. Yo, obsesionado por el origen, yo tengo un origen singular, un origen valenciano, todos tenemos un origen. Yo tengo un origen valenciano por parte de padre, francés por parte de madre, pero obsesionado por el origen de las cosas, tuve un empeño desde que llegué a agricultura, que era que el ministerio no debía llamarse de agricultura, que eso era un atraso. Y efectivamente, en la FAO, casi todos los ministerios, y en Europa, según iba uno viajando por el mundo, casi todos los ministerios se llamaban de agricultura, pesca y alimentación. Es decir, desde el origen hasta el final. Les quedaba un poco. En los años en que yo fui ministro, no quiero decirlo porque enseguida todo el mundo calcula y dice, he tenido tantos años, está muy bien, pero en fin, era, no me da la medida aquí lo que debo, lo que quiere decir, porque en fin, podría malinterpretarse. Pero en aquellos años, que eran los años de la transición, no se hablaba de la gastronomía, era una palabra casi prohibida. No existía, no encontraréis una revista donde se hablara de gastronomía en aquel momento. Yo pertenezco hoy a la Real Academia de Astronomía y siempre digo que si yo hubiera tenido volver a hacer aquello, habría hecho agricultura, pesca, alimentación y astronomía. Es decir, desde el origen del alimento, desde la cosecha que está aquí premiada hoy, desde el origen del alimento en el campo, hasta el momento en que el consumidor consume, pasando por todos los elementos que integran. Y con algo que hay un poquito más allá, que es todos aquellos que producen inputs, que producen tractores, abonos, productos químicos, etc. Y un poco es que hay un poquito más allá del gourmet, del consumidor, del non-chef, que es el consumidor satisfecho, el consumidor después de haber saboreado aquello que ha estado o que ha ido a buscar. Pues bien, vosotros sois la representación de ese origen que quiere premiar la revista. El origen de toda la cadena, de toda la cadena de valor que así se llama. Eso lo puso de moda un catedrático francés llamado Balassis en los años 60, que empezó a hablar de lo que llamaba el sistema agroalimentario, diciendo que no se podía hablar de agricultura, que agricultura era una piececita que encajaba en el sistema, que es esto que acabo de explicar. Y vosotros sois el origen de la revista Origen, o la causa de la revista Origen. Eugenio Chiarini, presidente de Umedia, le había encantado estar aquí hoy, pero está en Italia, no ha podido acompañarnos, ha pedido mil excusas y yo os las transmito. Bien, lo que pasa es, advirtiendo al presidente de los riesgos del vaciamiento de tierra de campos. Después no ha sido tierra de campos, ha sido tierra de campos en Cuenca y Guadalajara, y Teruel, y Huesca, y Zamora, y León, y Soria, y Ávila, y estamos ya en, pues, casi por debajo de los 10 habitantes por kilómetros cuadrados, en eso que el profesor Murillo llama la Laponia del Sur, y nada menos que una ciudad, y un señorío importantísimo en la historia de España, como era Molina de Aragón, que fue uno de los grandes señoríos de la corona, ahora está en 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, por debajo de cualquier otro lugar europeo. Y eso hay que cambiarlo. Y probablemente la única manera de cambiarlo es
introduciendo elementos que potencien el que la juventud vuelva al medio rural, el que determinadas personas, incluso del exterior, vengan y se instalen en el medio rural. Y para eso, Origen tiene que hacer mucho, Media tiene que hacer mucho, y todos nosotros tenemos que hacer mucho. Hay mucha labor que hacer. A mí no me gustaría hacer nada. Y me atrevo a decirlo hoy, que no hay gobierno, por lo menos no hay ni presidente de gobierno ejerciente, ¿no? No hay funciones, pero dentro de poco, pues habrá un gobierno, el que sea, no sé cuál será. A mí no me chocaría nada que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que me refería al principio, pase a llamarse también y del medio rural, o de la España vaciada, o de alguna cuestión así, porque o es a través de llevar las industrias y las personas al medio rural, o si no, esta página de lamento de Eugenio Chialini sobre el problema del vaciamiento de nuestro campo, pues se seguirá repitiendo. Yo espero que no, yo deseo que no, espero que todos ayudemos a cambiarlo, y en esta ayuda a cambiarlo, vosotros tendréis mucho que hacer y que decir. Cuando digo vosotros, me refiero no solo a los que venís como yo a aplaudir a los premiados, sino a los premiados. Los que habéis conseguido, gracias a vuestro trabajo, que Origen se haya fijado en vosotros y que os haya dado a uno un tipo de premio y a otro tipo de premio. Tengo aquí la lista entera, no la voy a leer por no hacer esto muy largo. Vosotros, los premiados, sois un estímulo para aquellas personas que piensen que yendo al campo, trabajando en el medio rural y haciendo cosas bien hechas, se obtienen resultados positivos, que además después son elogiados y premiados por la sociedad. A todos, mi enhorabuena, os felicito y espero, en algún otro año posterior, volveros a ver aquí con otro premio adicional que esta noche lleváis. Enhorabuena a todos.